Y sin más, no sé cómo presentarle, ¿no? A Mari Carmen Climent, la visión de, podríamos llamarlo, ¿no? la capital de la comarca era ineludible, ¿no? El contar con, ¿no? con el peso de la opinión de Segorbe y de la alcaldesa. Agradecidos de tu presencia, Mari Carmen, y deseosos de saber tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todos, saludos a todos, por supuesto. Una vez más nos encontramos en este Teatro Serrano ante la llamada de la Asociación Navarro Reverter, que siempre nos convocan, siempre, bien sea por un tema de alguna asamblea, el simposio, por Juste, siempre para temas, para hablar de temas siempre muy interesantes. Por supuesto, yo lo que quiero hacer es daros las gracias por el trabajo que lleváis siempre durante todo el año, por el trabajo y por el interés que tenéis por la cultura y por la investigación. Muchísimas gracias a toda la Junta de Navarro Reverter. Bueno, yo le he puesto un nombre a este tema que es espacio geográfico, comarcal o administrativo. En primer lugar, y aunque parezca muy obvio, me gustaría destacar la esencia de nuestra identidad comarcal, una realidad indiscutible. Y es que la comarca que se sitúa al sur de la provincia de Castellón se define físicamente con motivo de la cuenca hidrográfica del río al que cada municipio, en su momento y a su manera, acude para disfrutar de actividades, ratos de familia e incluso excursiones deportivas. Como sabéis, se trata de un río que se ha comentado en este momento, un río de 85 kilómetros de típica corriente mediterránea. Los límites son rectilíneos y precisos y nos permite situar las zonas limítrofes de nuestra comarca, siendo un viejo camino rural y arteria de pueblos y culturas. La ribera verde del río arropa a nuestros municipios con sus aguas que enriquece y aporta numerosas fuentes en su trayecto hacia el mar. Con su centro en el Palancia, dos sierras deciden su curso, el Espadán y la Calderona, configurando la clima, los cultivos y el paisaje. En la vertiente norte de Peñascavia alumbran las primeras aguas del Palancia y hasta Sot de Ferrer, poco más abajo de Segorbe, la cuenca del río se enmarca en el ámbito definido como Alto Palancia. Así, con una transición clara, si seguimos nuestro río aguas abajo desde Sot de Ferrer, la huerta transforma su producción. Y el Palancia, ya cultivo de las acequias, entrega todo su caudal para nutrir los naranjos. Un río que no termina en el mar, no solo ha permitido la imaginativa explotación humana. Un ancho cauce sin agua llega al mar en la proximidad de Sagunto, como testimonio de un río que ha ofrecido al hombre hasta su última gota. Viendo la importancia de la demarcación geográfica de nuestra comarca, debemos diferenciar la exacta localización ligada a nuestro río y la comarca propiamente dicha como demarcación administrativa siempre que nos refiramos al topónimo Alto Palancia. ¿Acaso alguna vez nos habíamos parado a pensar por qué Alto Palancia, término al que tan acostumbrados estamos en nuestra tierra y estamos todos nosotros? Sinceramente, no. Yo nunca me lo había planteado y agradezco a Juan Alberto que con esta invitación me ha hecho buscar, leer y recopilar toda esta información. Como demarcación política administrativa, lo que convencionalmente llamamos Alto Palancia, es cierto que en la historia nunca ha habido un territorio administrativo único para todo este espacio. En ese sentido, históricamente, nos encontramos con el Ducado de Segorbe, el Condado o Tenencia de Jérica, los señoríos de Sot y de Geldo, la encomienda de Vejís, el marquesado de Castellnovo o el de Villartorcas. Es decir, no hubo nunca una unidad en sí para todo. Tampoco hubo una demarcación territorial con fines administrativos, pues aunque se mencione el gobierno de Segorbe, este se refiere a las propiedades del ducado como señorío nobiliario. En lo que respecta a una división comarcal, lo primero que hay que aclarar es que las comarcas valencianas no existían a efectos administrativos. El término Alto Palancia, referido a un espacio geográfico o comarcal, es algo que se usa desde mediados del siglo XX, pero sin unanimidad, sin una definición clara ni reconocimiento administrativo. Sin embargo, tanto desde el punto de vista histórico como actual, sí podemos hablar de un espacio al que pertenecemos, al que todos conocemos y llamamos la comarca del Alto Palancia. En cuanto a la perspectiva histórica, podemos hablar de un espacio físico que contiene en su denominación el topónimo Palancia.
fue a finales del siglo XVIII, en 1797, cuando el geógrafo Cabanilles define en su publicación de las observaciones sobre el Reino de Valencia un espacio físico o geográfico en su tomo 2, que define con el nombre de Segorbe y pueblos de la ribera del Palancia, a los que recorre el eje del trazado del río Palancia en su parte alta. El autor describe lo que se conoce geográficamente como un valle, dando a la ciudad de Segorbe un rango preeminente de cierta capitalidad, no por ser la más numerosa, sino por ser sede episcopal. De ahí que, aunque lo denomine Ribera del Palancia, lo hizo habiendo podido definirlo simplemente como Obispado de Segorbe, cosa que no hizo por no ser el obispo dueño nobiliario del territorio, o Ducado de Segorbe, que tampoco nombró debido a que en el territorio habían otros señoríos que no eran vasallos del duque. Esta es posiblemente la primera descripción editorial territorial la que hizo el geógrafo Cabanilles en 1797, de la agrupación de un territorio o espacio físico amparado bajo el nombre de Palancia. Aunque su descripción de localidades integradas en estas riberas, es decir, ribereñas del río, no incluían municipios que hoy sí integran el Alto Palancia que conocemos. Pero ¿cómo llegamos hasta el Alto Palancia que hoy conocemos? Respecto al topónimo comarca del Palancia, cabe destacar que con la división provincial de 1833 desaparecen las circunscripciones políticas de ámbito comarcal y las episcopales pierden poco a poco su sentido aglutinador del territorio, cediendo su influencia a la provincia. De todas formas, tal como podemos observar, el hecho comarcal no desapareció. Se mantuvo y se mantiene porque su utilidad está por encima de los vaivenes sociopolíticos. Y así, hasta fechas recientes, el área de influencia de la ciudad de Segorbe ha venido llamándose sencillamente Comarca de Segorbe, como sucede con muchas otras comarcas, provincias e incluso regiones españolas que, a falta de otro topónimo diferencial comúnmente aceptado, adoptan para la totalidad del territorio el mismo nombre de su capital. Asimismo, otra denominación que también podemos comprobar que está en total uso es la de Comarca del Palancia por el río que atraviesa la zona. Y es que con la idea de una reorganización territorial de las administraciones públicas se empieza a elaborar la ordenación del territorio y a finales de los 60 urge de nuevo la necesidad de potenciar la antigua tradición comarcal. A primeros de los 70 el Gobierno seleccionó ya las primeras cabeceras comarcales y empiezan los trabajos con el objetivo de delimitar comarcas geográficas, naturales y socioeconómicas, o bien que obedezcan a exigencias administrativas. En el caso de Segorbe parece claro que el término Alto Palancia vino a definir lo que sin duda es un área socioeconómica de influencia. Y es que con el cambio político que se inicia tras la muerte de Franco empiezan a aparecer en Segorbe una serie de entidades sindicales o políticas de ámbito comarcal que adoptan junto a su nombre el del el Alto Palancia. Así se hace evidente que las nuevas agrupaciones democráticas que surgen son mucho más sensibles frente al hecho comarcal. Sin embargo, y aunque se normaliza el término, debemos destacar que si distinguimos en el curso de un río los cauces alto, medio y bajo, como mínimo, en el caso del Palancia, la comarca de Segorbe comprendería el alto y el medio, dejando aparte que el bajo no existe con agua durante la mayor parte del año. Dado que el cauce alto de una corriente fluvial viene caracterizado por salvar importantes desniveles en cortas distancias, entendemos que la parte alta del Palancia apenas llega hasta Viver, donde la corriente se remansa entrando ya en el cauce medio, abarcando las localidades de Segorbe, Altura, Geldo, Soneja y Castelnovo. Lo que nuevamente pone en duda el término de que estamos hablando, la denominación de Alto Palancia, si por lo menos la comarca inferior se llamase Bajo Palancia, cosa que, como se sabe, no sucede, dado que corresponde al Camp de Morvedre. Viéndolo así, no daría lugar a ninguna confusión que la comarca simplemente se llamara Comarca del Palancia, que es su recorrido natural, aunque, como vemos, no sucede. Sin embargo, lo que sí que es una evidencia es que el término Alto Palancia se instauró en un momento del pasado, que los habitantes de sus 27 municipios y 2 pedanías sienten su pertenencia al mismo y que se encuentra enmarcado en un enclave especial y medioambiental de gran valor.
La comarca, enmarcada por los parques naturales de la Sierra Espadán y de la Sierra Calderona, cuenta con parajes naturales de indescriptible belleza esparcidos por todo el territorio palentino. La Vía Verde, Ojos Negros, 64 kilómetros, la de más largo recorrido a nivel nacional, invita al paseo en bicicleta, en caballo o simplemente andando. Permite disfrutar de una variedad exclusiva de paisajes, vegetación y cultura con una amplia oferta de alojamientos y restauración tradicional en todo su recorrido. ¿Qué decir de la gastronomía del Alto Palancia? La cual ofrece una gran variedad de platos representativos en todos sus municipios. La artesanía refleja siglos de tradición. La habilidad del artesano en esta comarca, su originalidad y creatividad dan al producto un carácter propio que lo convierten en un gran atractivo comercial. Las fiestas en el Alto Palancia que os voy a contar se suceden a lo largo de todo el año y en especial durante la temporada estival. Las calles se adornan, las campanas voltean, tienen lugar procesiones, cabalgatas, verbenas, actos taurinos y un sinfín de actos divertidos y coloristas en los que participan vecinos y turistas. El Alto Palancia, en definitiva, ofrece un amplio abanico de posibilidades. Pueblos tranquilos y acogedores, excursiones por el valle y la montaña, rutas culturales a través de su abundante patrimonio histórico-artístico, cicloturismo por los caminos rurales y la Vía Verde, senderos de gran recorrido para los expertos caminantes, espacios apropiados para la práctica de la caza y la pesca y un largo etcétera de actividades muy diversas. Todo esto es el Alto Palancia, lo que nosotros conocemos como Alto Palancia, y que aunque no sabemos con toda seguridad cómo llegó a denominarse así, así nosotros lo guardamos en nuestro interior con gran sentimiento de pertenencia por la riqueza y las vivencias que nos ha aportado siempre. Pero no podemos hablar del Alto Palancia sin hablar de Segorbe. Capital de comarca, centro neurálgico, administrativo, punto de encuentro y de abastecimiento de servicios para todos los pueblos del lugar de forma indiscutible. Y es que la fisonomía de Segorbe goza de una envidiable situación geográfica, sus tierras, el relieve, el sistema hidrográfico, su sello histórico y monumental, sus valores turísticos, su clima, el brillante sol, el aire sano, son rasgos que afinan claramente la propia característica de nuestra ciudad. Parece que me gusta Segorbe, ¿no? Parece. La elección de Segorbe como centro comercial es explicable tanto por su mayor dinámica económica y concentración poblacional como por su evolución histórica, por el hecho de ser ciudad eclesiástica, señorial y ducal, lo que incidiría en su desarrollo. Con una población a día de hoy de 9.962 habitantes, Segorbe es la capital de la comarca de referencia. Cuenta con tres polígonos industriales y una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Contamos con todo tipo de servicios en educación, desde centros especializados en infantil, educación primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos en el IES Alto Palancia. En el aspecto sanitario, la atención 24 horas y el servicio de médico de familia, especialidades y enfermería están presentes en el Centro Sanitario Integrado Alto Palancia, dos centros que, como hemos dicho, suman su nombre al topónimo Alto Palancia. También residencias para personas de la tercera edad y servicios de promoción de autonomía personal y todo tipo de instalaciones deportivas a gran escala están presentes para el fomento de la vida saludable en Segorbe. En cuanto al transporte y las comunicaciones, en un enclave magnífico a unos 60 kilómetros de Castellón y Valencia, la ciudad cuenta con transporte público en tren y autobús y ofrece múltiples servicios esenciales desde oficinas como la de la Seguridad Social, la oficina del PROP o la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal. Y como no se puede dejar pasar el gran atractivo turístico de la capital del Palancia, con 7 museos y un patrimonio civil y eclesiástico envidiable, variedad de recursos y de productos turísticos de calidad, preciosos paisajes, una gastronomía exquisita y actividades culturales en todas las épocas del año. Segorbe es un centro neurálgico a todos los niveles, encantado de recibir y facilitar los servicios esenciales necesarios a todos los municipios de la Vega del Palancia, del Alto Palancia o de los alrededores de Segorbe. Porque con cualquier denominación, Palancia, Alto Palancia, Comarca del Palancia, todos los municipios de la comarca y Segorbe comparten un sentimiento de orgullo por su tierra, de unidad indiscutible y seguirá manifestándose día a día sin necesidad de un acuerdo de calificación histórica o contemporánea.
Así que muchísimas gracias por vuestra atención, a vosotros por vuestra invitación. De verdad que he disfrutado muchísimo investigando, mirando, leyendo. Y la verdad que es un punto que nos habéis puesto de inflexión a todos para pensarlo, pero creo que yo pienso, como José acaba de decir, alto Palancia sin duda. Gracias a todos. Muy bien. Hasta luego, David. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, sin más, vamos estupendamente bien de tiempo, mejor que nunca. Pues siguiendo las indicaciones del programa, haremos una breve pausa, sí, para un café y volvemos enseguida. Muchas gracias.